Vamos a compartir observaciones. La primera, el equipo 4. ¿Se recuerdan el mismo que ¿qué fue lo que hicieron? Pasen atrás y nos explica por favor qué es lo que hicieron. Rápidamente. Rápido. ¿Qué es eso de pánico escénico? ¿Qué es eso de pánico escénico? O sea, ya, entonces, ¿quién escribe? A ver, compártanos qué es lo que hicieron. Bueno, para empezar, la práctica o mini práctica que hicimos fue... ¿Fue práctico o impráctico? Impráctico. No sé, a mí me pareció un poco impráctico, ¿no? Porque hubiese sido mejor en un bote. Bueno, sí. Más bien fue una experiencia. Hablemos más que de prácticas, que eso es un modelo didáctico, me parece poco útil, ¿sí? Para cuando uno quiere entender qué es realmente esa actividad humana llamada ciencia, en la cual lo que hacen normalmente los científicos es manipular la naturaleza, observar la naturaleza, tener experiencias con la naturaleza, tratando de que sean de manera controlada. Entonces estaríamos hablando de experimentos, ¿bien? Más que práctica, porque de hecho el protocolo normal de una práctica establece una metodología ya formal, establecida, casi siempre invariante, y de esta actividad se esperan observaciones y resultados, vamos a decir, previamente pronósticos. O sea, casi ya sabemos lo que va a salir. En cambio, cuando uno observa la naturaleza, nota algo que a uno le llama la atención y le genera una pregunta, una duda, una inquietud, uno trata de plantear una explicación o respuesta a esa pregunta o esa inquietud. A veces sí podemos hacer una... a priori, una explicación supuesta, imaginaria o ya basada en conocimiento previo. A eso le llamamos hipótesis. Y cuando hacemos la observación de manera más precisa, mejor organizada, con una metodología lo mejor establecida posible, tratamos de verificar si nuestra explicación es o no cierta. Entonces, esa explicación a priori se llama hipótesis, y cuando resulta que la experiencia ya formal nos confirma que nuestra explicación era válida, la transformamos en una tesis o en una teoría, es decir, en una ley de la naturaleza, una descripción de algo real, de algo, de un hecho que sucede en la naturaleza. No es una explicación ya imaginaria, es una explicación confirmada a través de la experiencia verificada. Lo mejor es que la verifique algún amigo o algún colega, alguien más, que verifique que lo que hicimos nosotros no es una fumada. ¿Bien? No es producto solamente de la imaginación, o peor, de la fantasía, sino que es realmente un hecho de la naturaleza. Pues, las teorías en ciencia o las leyes describen o explican hechos. No son simplemente ideas o propuestas. No es que la teoría de la evolución sea solo una teoría. No, es que es una teoría, es un hecho, ¿no? Se basa en observaciones repetidas. Ustedes hicieron una actividad. ¿Qué fue lo que hicieron y qué fue lo que observaron? Bueno, el experimento, la práctica que hicimos, simplemente evita la palabra. El experimento que hicimos fue algo cotidiano que todos los días hacemos, como el simple hecho de dar un paso. Ajá. Pero se trataba de imaginarte
que estabas en un barco, ¿qué es lo que pasaba cuando estabas en un barco y simplemente dabas el paso? Cuando el barco paso estaba afuera, cuando llegas, cuando anclas, llegas al muelle. Llegas al muelle y ancla el barco, tratar de explicar ese fenómeno que pasaba. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Llevamos. Y bueno, el experimento simplemente se trató de eso, de qué pasaba cuando estabas así sobre el barco que ya estaba prácticamente anclado, en reposo. Y pues vimos lo que el fenómeno, qué es lo que ocurría prácticamente. ¿Qué pasó? Bueno, observamos dos cosas. La primera era el equilibrio. Al estar detenidos, en este caso en la patineta, pues teníamos los pies a una distancia en la cual repartíamos el peso equivalente. Al tratar de dar el paso, al levantar la pierna, pues se rompía el equilibrio, porque debíamos de cargar todo el peso con una pierna. Y si no estaba en el centro de la patineta, se empezaba a mover. ¿Se empezaba a mover cómo? Pues movía hacia atrás, hacia adelante. O sea, al levantar un pie ya perdíamos el punto de equilibrio en la patineta. O sea, no hablemos de equilibrio, hablemos de reposo. Ah, bueno, la patineta está de reposo. Tú quieres que la patineta, el pseudo bote, esté quieto porque me quiero bajar. Y el que me quiero mover soy yo, no el bote o la patineta. ¿Qué pasó? Bueno, al levantar la pierna, si teníamos la pierna en la parte de atrás, la patineta empezaba a deslizarse hacia adelante. Si la teníamos en la parte de adelante, lo que hacía es que empezaba a deslizar hacia atrás. Suponiendo que no estaba pegada la patineta. Bueno, eso fue la primera. Y la segunda, ya cuando teníamos el pie digamos en el escalón, al mover el otro pie deslizábamos hacia atrás la patineta. La fuerza que aplicábamos con el pie izquierdo en este caso hacía que se moviera la patineta. O sea, ustedes se movían hacia adelante y la patineta se movía hacia atrás. O sea, ustedes, y cuando caminan, ¿qué hacen? Ustedes se mueven hacia adelante. ¿Y algo se mueve hacia atrás? No. Porque hay una pequeña diferencia. De fuerzas. Tal vez. Fricción, ¿no? Surgen preguntas. Quedan dudas. Hubo otro grupo de alumnos, otro equipo de laboratorio. Ahorita vamos a comparar lo que ustedes vieron y observaron, que cuando se acaban de compartir con lo que hicieron sus compañeros, que hicieron la misma actividad. Entonces pasen a su lugar. Y pasen los que hicieron también la simulación del bote, que fueron ustedes. Lo piden ustedes. Sí, ok. Rafael de Jesús, Javier María, Blanca de Lía. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues recargaron el bote en el muelle, la patineta en el piso. En la banqueta. Entonces cuando lo desví, me tambaleé porque mi peso no estaba en un solo punto y no se distribuía bien, entonces estaba estable. Y cuando pisé el escalón, igual se fue hacia atrás la patineta. A ver, tú te moviste hacia adelante. Necesitamos tener claro lo que son, primero, los puntos de referencia. ¿Sí? Y el sistema de referencia, y tenemos que empezar a ver dimensiones. Su actividad era relativamente simple, imaginariamente era un muelle, ¿sí? El lago, la playa, lo que sea, el mar, un muelle, un bote o una persona esquematizada y simplificada aquí, que quiere, como tengo que ver la posición de que está en la orilla, porque quiere descender del bote. Tenemos aquí las dos piernas. Bien. Quiere desplazarse o cambiar su posición de este, que sería el punto cero. Vamos a decir hacia más X, no hacia menos X. Este es el bote,
ser individuo. O individual, la persona. Así la persona no me metemos en cuestiones de género. Quiere moverse hacia el muelle, hacia adelante, vamos a decir. Te moviste hacia el muelle, hacia adelante, ¿qué pasó? Ajá, el bote se movía hacia el eje menos X, porque mi fuerza estaba más aplicada hacia más X. Arranse, ¿no? Saca el bote, para allá. Y me hacía perder un poco el equilibrio. Profesor, bueno, nosotros también entendíamos que ahí hubo algo que se conoce como la fricción de deslizamiento, ¿no? O sea, que es la interacción de las moléculas de dos cuerpos, ¿no? El cuerpo de la persona o de mi compañera y esa. Y el... Les encanta complicarse la existencia. ¿No? Espérate, muy simple, una persona, no sabemos si está hecha con átomos, moléculas. Somos biólogos. Es una persona, una partícula llamada persona. Cuando una partícula llamada bote. Hola, partícula, ¿cómo estás? Se quiere desplazar en un sentido y la otra, ¿qué pasó? Se desplazó en el sentido opuesto. ¿Qué está pasando? Además, otra cosa, para poder, estaba inicialmente en reposo. Venía parte de que están sin movimiento. Ni bote ni persona. Esto se llama reposo. ¿Correcto? ¿Qué tuvieron que hacer para desplazarse? Hacer algo, poner algo a lo cual llamamos fuerza, que es lo que cambia a el no reposo, que sería movimiento. ¿Bien? ¿Ok? Pero hay aquí dos observaciones. Esta, que la vamos a comparar con otras observaciones, y esta, en particular, que es la característica de la actividad que son ustedes. ¿Esta observación cuál? Ah, pues si no es la aplicación de la tercera línea. No, ¿cómo explicamos esto? Que al, este cuerpo ejercer una fuerza para acá es suficiente para desplazar a este otro cuerpo en la dirección contraria. Cuando hay una fuerza que se mueve para acá, hacia el muelle, hacia adelante, cuando ven ustedes, otra fuerza, hay otro, el barco, que mueve el bote, patineta o lo que sea, hacia atrás. Cuando caminan, entonces, ¿por qué se pueden desplazar? Porque no ejercemos suficiente fuerza como para desplazar al piso. Imagínate, voy a mover a la tierra. No, porque la tierra también, porque aparte es algo más pequeño, más fácil, entonces no está bien. El bote, en realidad está... depende de la superficie, ¿no? O sea, si es... depende de si hay otra fuerza que impide que el bote se mueva. Cabe decir, pero cuando se anclan los botes, se amarran al muelle. Porque si no, cuando descienden los pasajeros, el bote se separaría del muelle. Entonces, ¿cuál es la fuerza que impide que el bote se aleje? Los amarres. No solamente el ancla, sino los amarres. Una patineta no tiene amarres, no tiene ancla. Por eso es fácil diferenciar con la patineta. Vamos a pasar a otras observaciones. Los que hicieron la actividad del dinamómetro, que fueron dos también, fueron Sáenz, Torres y Martínez y Chávez, por un lado, ¿no están? No. Okay. ¿Qué es lo que hicieron? Con un dinamómetro echamos una botella de agua en una bolsa, así la levantamos y ya vimos que... A ver, ¿qué es un dinamómetro? ¿Por qué se llama dinamómetro? ¿Qué marca tiene el dinamómetro? A ver, primero, por un lado, el lado izquierdo, ¿qué dice? Gramos. Gramos son unidad de cantidad de masa. Recuerdan que pusimos cantidades al iniciar el curso. L, longitud. T,
tiempo M masa. ¿Bien? Ok. Entonces, esa cosa que mide, ¿qué mide? Mide la fuerza, ¿no? A ver. ¿Qué mide? Primero, ¿por qué dice gramos? Gramos es unidad de masa. ¿Bien? Esto es masa. Y unidades serían los gramos, los kilogramos, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, fusión esa cosa para medir y levantaron, ¿qué levantaron? Una botella de agua. Una botella de agua. Una botella de agua. ¿Botella de agua? Sí. Una botella de plástico con agua. Ahora si una botella de agua se fuera de hielo. Una botella con agua. ¿Cuánta? 500 mililitros. ¿Litros es unidad de qué? Esto es volumen. Es igual a longitud al cubo. Una longitud por otra longitud por otra longitud. L por L me da L cúbica. ¿Sí? Ok. La botella no era cúbica, por cierto. Cuando tenía 10 mililitros de agua. ¿Y qué fue lo que registraron en el medidor? La levantaron 1 metro. ¿Y qué? ¿Qué decía al final, cuando tenían 1 metro? ¿Cuánto? No, a ver, en gramos, ¿no? 500 gramos. 500 gramos. La masa fue de 500 gramos. ¿Correcto? Ahora, lo que hicieron fue, la engancharon y la levantaron. Antes de engancharlo, ¿cuánto marcaba el aparato? Cero. Cuando lo empezaron a levantar, ¿cuánto marcó? 5. ¿Al empezar a levantarla? No, fue. A ver. Pues no, fue así. ¿La levantaron y se sintió con 5 todo el tiempo? Sí, fue variante entre. Entonces, hay que estar tranquilo cuando se ve el experimento, porque no alterarlo. Se cansan, también está ahí, es cierto. Por eso sí que lo hacían rápido. Bueno, en poco tiempo. Pero hubo otra actividad que hicieron. Sí, con otra cosa igual, en una botella con una cantidad, en dos condiciones. Lo mismo. Las dos condiciones, el perente estaba acostada, entonces arrastró aproximadamente 1 metro. Y sí salió diferente la cantidad de cuando la levantaban. A ver. Dice que también mide otro tipo de unidades. Vamos a poner aquí. Eso supone que es un signo de interrogación. Que dice que son newtons. Y es que marcó cuando. ¿Cuándo subió? Cuando subió, sí. A ver. En el ascenso marcó 5 newtons N mayúsculas. Cuando lo arrastraron, ¿cuánto marcó? ¿Cuánto? 2 newtons. Pero si era la misma cantidad de agua. Pero es que al levantarlo, deja caer también el peso. A ver, ahorita hemos hablado de longitud, tiempo, masa, volumen. Opa. Lo que importaba en este experimento era observar, por ejemplo, este valor de 500 gramos. Y esto se liga con un experimento que hicieron más sus compañeros. Vayan ahorita a su lugar, vamos a retomar otra observación que hicieron ustedes, porque la vamos a comparar con lo que hicieron sus compañeros en el montacargas o elevador. ¿Bien? Vamos a tomar a algún equipo al azar, ahí fueron varios. Al final van a. Van a partir de la actividad que hicieron ahorita, cada uno de los equipos,
van a elaborar un reporte, como ya lo hemos dicho antes, como ya les he indicado en los documentos, cuál vamos a discutir el próximo jueves, al final de la clase.